Mabuhay! Welcome back to my channel again. This is Daryl. In today's video, tuturuan ko kayong magluto ng giniling. Hoy, os voy a enseñar cómo cocinar carne molida. La carne molida es una receta muy famosa en Filipinas también. Y creo que en algunos países. But before we get right into the video, let me introduce myself, girl. Yo soy Daryl, yo soy filipino y vivo aquí en Madrid. So, let's just get right to my cooking show for today, girl. Buenos días a todos. Hoy vamos a cocinar carne molida, ¿vale? En filipino lo llamamos solamente como giniling. Aquí tenemos diferentes ingredientes y algunas cositas que necesitamos para cocinar esta receta, ¿vale? Aquí tenemos este. En filipino lo llamamos como caldero. Pues aquí tenemos carne molida. Yo no he conseguido tomate en una botella, pues aquí tenemos tomates, pimiento, zanahoria, tenemos ajo también, pues esos son tres dientes de ajos, cebolla, tenemos mantequilla también y aquí tengo un poco de aceite, bueno es que yo prefiero poner un poco, patatas, pasas y aquí tenemos pimienta negra, ¿vale? Entonces vamos a empezar a cocinar nuestra receta. Ok, so bueno, ahora vamos a calentar ese caldero, bueno. Primero vamos a poner un poco de aceite, así un poco, porque luego el carne ya tiene su propio aceite, pues, que viene de la grasa. Y ahora, cuando ya está calentito, vamos a poner la mantequilla. Vale, ya hemos puesto la mantequilla y ahora vamos a incorporar después el ajo y la cebolla. Bueno, aquí lo pongo todo. Okay. Aquí tenemos que guisar la cebolla y el ajo. Y ahora vamos a incorporar la carne molida. Vamos a ver. Y tenemos que mezclar todo. Bueno, la carne tiene que estar aquí como media hora, no sé, porque es depende de la carne. A veces necesitas más tiempo, pero con la carne molida no tanto. Y luego os voy a mostrar la carne cuando ya está más o menos. Y luego añadimos los otros ingredientes. Pues esta comida es muy típica en Filipinas, porque los filipinos nos gustan mucho comidas así sabrosas. Well, you guys, comment down below if you love giniling. Los filipinos, we just call this giniling, right? So, comenta abajo si os gusta la carne molida. Estoy tratando de mezclar todo bien. Creo que hasta ahora estamos bien. Vale, ahora agregamos el pimiento rojo. Me gusta mucho añadir pimiento rojo porque la comida es más sabrosa con esto. Añade más sabor. Como veréis, el carne es casi ya cocida. Es la idea, porque queremos la carne que esté más así, en plan cocida y que tenga el color un poco diferente.
Porque con ese color ya sabes que ya está listo para agregar más cosas. Pues ahora que ya está preparada, pues vamos a agregar la zanahoria. Bueno, aquí también es más duro, entonces tenemos que agregarla ahora para cocerlo bien, ¿ok? Ahora que ya tenemos esto, ahora vamos a agregar las patatas que hemos cortado. Vamos a sazonar. Bueno, mira cómo es. Muy sabroso. Pues esta receta es muy famosa también en Venezuela. Creo que en Venezuela he visto un vídeo preparando este. Normalmente lo hacen solo con patatas, pero a mí me gusta mucho poner zanahorias, así que... Y es una receta deliciosa, rica para mí, para mi familia, amigos. En Filipinas normalmente nos gusta mucho esta receta. Ahora vamos a poner una y dos cucharitas de... Bueno, es que tengo cucharita. Tres. Okay. Cucharita de sal. Un poco de pimienta negra. Y lo vamos a mezclar. Vale, ahora que está hirviendo y todo, vamos a poner ahora nuestros tomates para incluirlo en... Okay, yeah. Es que no me he olvidado comprar algo en la botella, pues aquí ponemos todo fresco. Y vamos a hervirlo todo en 15 minutos. Y luego aquí tenemos pasas también. Y añade más sabor. Algo más dulce. Pues ahí lo que nos falta y luego os voy a decir cuando ya está. A mí me gusta mucho comerlo con arroz, así que creo que dentro de poco ya podemos comer. Bueno amigos, ya hemos terminado de cocinarlo. Mira qué rico, ¿verdad? Entonces eso ya podéis comer, pero si queréis agregar arroz, que en el caso de los filipinos nosotros comemos todo con arroz, así que voy a agregar arroz y ya está, está listo. Yes. So guys, thank you so much for watching our video today. I hope that you learned something. Carne molida a la filipina. Hope you guys like this video. Comment down below about other Filipino food that you really love, and perhaps we could cook it. And also not just about Filipino food, it can be Latin food, Spanish food, or whatever, and we can do it on our channel. So thank you guys for watching, and I'm gonna see you soon. Ciao.